Muy buen día a todos y a todas. Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del 23 de noviembre. Como curiosidad, hoy os voy a decir que es el Día Internacional de la Palabra vinculada al ser humano. La palabra. Comunicar es transmitir. Vocablo. Voz. Yo hoy os quiero deleitar con estas palabras. Que todo lo bueno os llegue, os persiga, os siga y sobre todo que se mantenga con todos y cada uno de vosotros y vosotras. Y que lo menos bueno llegue y pase de largo. Hoy vamos a tratar un tema muy relevante como es el de la prevención de caídas. ¿Qué es una caída? Es un acontecimiento involuntario que nos hace perder el equilibrio y chocarnos contra una superficie o contra la tierra. Sus efectos pueden ser muy, pero que muy grave. Estoy viendo a ese señor que me está diciendo, Leonor, yo sé lo que es sufrir una caída y cómo lo he pasado. Una situación dura no, durísima. Y aparte comentaros que nos pueden entender, pero hasta que no lo pasamos, nadie como uno sabe cómo se ha sentido en ese momento. Ya voy a resaltar que quien tenga su servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Cartagena, que no dude en pulsar el botón si se cae. Sea la hora que sea, sea la hora que sea, no se dude en pulsar el botón rojo y se va a gestionar la llamada desde la central. Ahora bien, hay unos factores que tenemos que tener en cuenta, porque ninguno de nosotros está a salvo de no caerse. Cualquiera nos podemos caer, nos hemos caído y nos caeremos. Pero sí que es cierto y está comprobado que si prevenimos, nos vamos a caer menos. ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, tenemos que tener en cuenta un factor, que es el factor de la salud. Revisiones oculares. Revisiones dentales, revisiones médicas en general, revisiones auditivas, revisiones de nuestros pies, nutrición, llevar una dieta sana, equilibrada, adaptada a nosotros, rica en calcio y en proteínas. Cualquier duda, consultamos con nuestro médico de cabecera, nuestros grandes profesionales de la salud. ¿No? También nos encontramos con el ejercicio físico. Nadie mejor que uno mismo sabe hasta dónde puede llegar,
cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. Fijaros, el otro día me decía una señora, Leonor, lo he conseguido. Ya sé lo que tengo que hacer para hacer ejercicio físico en casa. Y señora, ¿qué es lo que hace usted? Pues mira, mientras yo veo mi documental, resulta que me pongo a hacer secuencias de mover las muñecas lentamente. Hago tres tandas de 10 movimientos. Termino y empiezo a abrir y cerrar los párpados. Abro los párpados y los cierro. Abro y cierro. Los pies, exactamente igual. Cojo un pie, lo levanto lentamente sin forzar nada. Y lo bajo. Cojo el otro, lo levanto lentamente y lo bajo. Otra cosa que ayuda muchísimo, los recursos, las ayudas técnicas, bastones, andadores y un buen calzado. Seguro que más de uno de los que estáis aquí presentes en este lunes saludable 23 de noviembre, ese Día Internacional de la Palabra, estáis diciendo, claro que sí, Leonor, yo tengo un andador que aparte hace que yo guarde el equilibrio con todas las partes del cuerpo, aparte lleva su freno y lleva su sillón para cuando yo me canso, yo me siento y descanso. Lo importante es el llegar al sitio, no cuándo llegar, y cuidarnos, no dejar de cuidarnos. Otro caballero me puede decir, pues yo, Leonor, mi ayuda técnica, mi recurso, es mi bastón. Ese bastón que ha pasado de generación en generación y que como yo tengo una extremidad del cuerpo debilitada, pues me ayuda muchísimo. El calzado. Un calzado adecuado a la temporada en la que nos encontramos, ahora estamos en el otoño, y que nos sujete el talón. Muy importante que el calzado que llevemos nos sujete el talón y cada X tiempo lo renovemos. ¿Dónde se producen más accidentes referentes a caídas en el hogar? Pues son, estadísticamente, en la cocina y en el cuarto de baño. La cocina. Intentamos que las lejas estén a nuestra altura. Adaptarlo todo a vosotros. Vosotros sois únicos e intransferibles. También, imaginaros, yo cojo un vaso de agua, cojo mi vaso, me echo el agua y si se cae alguna gota, vamos a intentar recogerla en ese momento. ¿Por qué? Porque yo después me puedo distraer y decir, sí, Leonor, ahora después lo recoge. Pero después se me olvida, paso por la cocina y me resbalo. Y fijaros que las personas mayores de 65 años son las personas que sufren más caídas y que su gravedad es mayor, como la rotura de cadera. Nos vamos al cuarto de baño. En el cuarto de baño hay que intentar que si tenemos una bañera, cambiarla por un pie de ducha. Con su agarrador. Eso es fundamental. La iluminación en casa es esencial. Que nosotros veamos por dónde vamos. Por la noche, intentar tener un punto de luz. ¿Para qué? Porque si yo me levanto al aseo, ese punto de luz va a ser un punto de luz guía. Va a ser más fácil que al ver yo por dónde voy, pues voy a prevenir el caerme. Eso nunca lo dudéis. Y ya vamos
a contaros que las alfombras. Cuando tenemos una alfombra en casa, es muy relevante que si la tenemos esté bien sujeta al suelo. No os podéis ni imaginar la de personas que día tras día se tropiezan con la alfombra y eso hace que se pierda el equilibrio y por muy buen calzado que llevemos, nos caigamos. Tenerlo siempre presente. Intentar que en los sitios que de la casa por los que más os movéis, que estén libres de obstáculos. Para que así, cuando vosotros paséis, pues no podáis caeros por ese motivo. Ahora vamos a culminar este maravilloso lunes saludable de noviembre con una frase de autor anónimo que dice lo siguiente: dar a cada día la posibilidad de que sea vuestro gran día. Feliz lunes saludable 23 de noviembre.